Bien, nuevamente con nosotros, sí es un apoyo inapreciable, invaluable, porque tiene un conocimiento impresionante, no solo de acá, de lo que es su ciudad, sino que en sí de país y de lo que es la historia. Y ahora nos vamos a ubicar. ¿Se le puede calificar, doctor Johan Menchor? Gracias por estar nuevamente acá en arroba Contacto Deportivo GT en la ruta de Facebook y Contacto Deportivo Gustavo Velázquez por YouTube, como un ícono que represente el arco de Santa Catalina para todo lo que es esto que se llama Antigua Guatemala, con tanta historia en cada metro casi. Claro, muchas gracias por la invitación. El Arco de Santa Catalina es emblemático para la ciudad porque representa uno de los puntos más importantes de la ciudad de Santiago, que se llamaba antes y la Antigua Guatemala, aunque su preponderancia fue después de la declaración de Monumento Nacional que hizo Jorge Ubico. Entonces, este es un paso característico del parque hacia la Merced, que es donde platicábamos, está la parte central de la Antigua, y es donde la vida económica se desarrolla y la vida cultural de la Antigua Guatemala. Entonces, desde la valorización, este arco empezó a cobrar un auge más importante hasta convertirse en el centro de eventos como de Año Nuevo, ¿verdad? Y ser parte de la Semana Santa antigüeña, que todas las procesiones pasan por aquí. Y hablando específicamente de la historia de la construcción, ¿quiénes han quedado registrados en la misma como los artífices físicos de esto que es tan emblemático y que uno ve a gente que posa por todos lados para estar abajo en un ángulo especial de visualización? Pues la verdad es que no tenemos los datos de todas las personas que participaron, aunque sí sabemos que el arco fue hecho para el convento de Santa Catalina. Las monjas de clausura de Santa Catalina vivían en esta parte de la derecha, donde está ahora en la parte del convento y las ruinas de la iglesia atrás de nosotros, y ellas empezaron a crecer en número de. Y entonces compraron un terreno de enfrente, pero como eran monjas de clausura, entonces mandaron a construir este arco para poder pasar sin ser vistas. Y es un arco único en esta construcción que incluso impresionó tanto a Jorge Ubico que mandó a hacer su propio arco en el centro con el arco de correos, pensando en que quería tener un arco pues parecido a este, solo que un poco más grande por ser una ciudad ya capital, ¿verdad? Pero es todo lo que influye este arco, que fue construido para que las monjas pasaran, ¿verdad? De un lugar a otro sin ser vistas y sin saber que después se iba a convertir en un centro turístico de categoría mundial por ser patrimonio cultural de la humanidad de la antigua. Hablando de eso, ¿hay alguna interrelación en cuanto a forma que se parecen con los acueductos que bordean zona 13 y parte allá de la ciudad? Pues sí, se parecen un poco por el tipo de arquería que usan, ¿verdad? Pero este es un arco solamente de paso. En los otros, en los acueductos que están en la ciudad de Guatemala, y aquí en la Antigua Guatemala hay un pedazo pequeño en la final de la Cuesta de las Cañas que ha sobrevivido, que esos servían como soporte para traer el agua. Entonces, no están diseñados para aguantar el agua, ¿verdad? En cambio, este sí tiene que tener un poco mejor para que aguante personas, pero sí están basados en una construcción que viene de la época de los romanos y pasa al Renacimiento, ¿verdad? Y se hace aquí en la Antigua Guatemala. ¿Cuál es la opinión suya en cuanto a que, por ejemplo, ahí hay una placa de cuando ya se hizo la restauración y que nos funciona cuando llegamos acá? Pues específicamente ya sonó el reloj ahí de las 9:30 y que sea no solo la figura, sino que en pleno funcionamiento. Por supuesto, esta es la última restauración que se hizo en 1993, pero no fue la única. O sea, el arco es de finales del siglo XVII, en realidad. Y luego después empieza en el XVIII, cada vez que había un terremoto, lo reparaban. Y era reparado y reparado varias veces. Entonces, lo que sucede con el arco es que se daña en 1773 con el traslado. En la década de 1830 lo vuelven a reparar la Municipalidad de la Antigua, pero obviamente no tenía todavía el reloj, ¿verdad? Y luego en 1890 el presidente Manuel Lisandro Barías repararon el Palacio de los Capitanes y repararon el arco y le mandan a hacer el reloj que nosotros conocemos. Luego después en 1917 se daña y en la época de Ubico lo reparan y le hacen las columnas salomónicas que tiene ahora.
y así queda, y después se daña en 1976 y lo reparan, y ya la placa ya muestra la última reparación y restauración de 1993. Hace unos meses que vimos nosotros aquí en la Antigua que se pusieron los andamios y empezaron a darle mantenimiento, porque todos los edificios necesitan mantenimiento, porque hay filtraciones de agua, hay hojas que las llaman las de chocón, que se les encanta meterse en este lugar, ¿verdad? Y a comerse todo, y botan la, si uno se descuida, le botan la construcción, y que sirven para tamar, precisamente tapar los tamales de Navidad, los arranca uno y al final de poner los tamales pone la hoja de chocón. Para eso sí sirven, pero para que si están en la arquitectura le botan a uno. Entonces siempre tiene que haber procesos de restauración y reparación para evitar que se nos caiga, ¿verdad? Hablando de eso, ¿cuál es el material que considera usted que más se usó en la época de Colonia para construir todo lo que fue el original Santiago de los Caballeros? Pues era argamasa, ¿verdad? Y la construían con huevo, leche y todo, porque no tenían conocimientos de cimientos como nosotros lo vemos ahora, y de concreto. Entonces lo hacían muy incipiente, entonces lo hacían ancho para evitar que se cayera con los terremotos, pero a veces se les caía de todas formas. En algunos casos usaron piedra, como en Santa Catalina, en Capuchinas y en la Escuela de Cristo, que la fachada tiene piedra, pero no había mucha piedra, entonces solo se usaba un poco en las calles, pero en las construcciones era más de argamasa, ¿verdad? Que era una preparación que hacían, que por supuesto en lugares que no son sísmicos es fabuloso, pero en un lugar como Guatemala, ¿verdad? Entonces ahora lo que han hecho muchos es ponerle un aseguramiento para que sostenga, ¿verdad? Pero eso ya es posterior, ¿verdad? Usted utilizó la palabra emblemático, yo le dije ícono. De todo lo que tiene la Antigua, ¿en qué lugar ubica usted el Arco de Santa Catalina como emblemático, como lugar emblemático? ¿En qué puesto de su figuración y de su calificación, y por qué? En el número 2, ¿verdad? ¿Y el 1? El 1 es la Iglesia de la Merced, ¿verdad? Porque ahí está la tradición antigüeña que mueve toda la Antigua, ¿verdad? De la Semana Santa. 2 es el Arco, porque es el lugar de... Y por encima de todo lo del palacio y de la plaza. Sí, definitivamente. Sí, sí, exactamente. Y la tercera es la plaza central. Bueno, ya saben, el top acá. Uno es la Merced, segundo el Arco Santa Catalina. Y toda la calle en sí. Y luego lo de la plaza central. Bueno, interesante es de la parte histórica, porque vamos a abarcar también con Rodrigo Gaitán, que vamos a estar en las entrañas del reloj, que es una parte posterior a la construcción original del arco. Así que continuamos. Bueno, se logran ángulos, se logran tomas, se logran ubicaciones de manera muy especial, muy variada. La actual, acá en el techo, de buena parte se podría decir en nivel y altura de la Antigua, gracias a Rodrigo Gaitán. Y acá se nos trepó el doctor también, en el caso del doctor... Johan Melchor, ¿qué impresión le da estar en esto y cerca de las entrañas del reloj y en otro ángulo, digo yo, de su querida Antigua? Pues emocionado, porque uno realmente no logra ver este ángulo, ni aunque sea con que lo vea con dron, porque no es lo mismo verlo uno personalmente. Sí, yo nunca había tenido la oportunidad de subir, pero es una vista hermosa, ¿verdad? ¿Y qué es lo que le impacta más de lo que ya se paneó aquí de su vista? La ruina de la iglesia de Santa Catalina aquí al lado de nosotros, sin bóveda, pero que conserva todavía bastante de sus muros a pesar de tanto terremoto que la ha azotado.
y de los pasos del Via Crucis escualeros. Sí, es que, bueno, estos son los pasos modernos, ¿verdad? Son los de fibra de vidrio, pero ahí están, ¿verdad? Pero a mí me impresiona más la arquitectura, ¿verdad? Porque es lo más antiguo, ¿verdad? Desde luego. Sí. Bueno, pues ahora pues nos venimos a la parte técnica histórica prácticamente, porque yo les digo así, su papá del mismo nombre, Rodrigo, intervino directamente en la última restauración que se le dio, pero ahora en el día a día, ya nos va a contar en este caso Rodrigo Gaitán Jr., se podría decir, que en este caso es el encargado de que el engranaje del reloj esté puntual cada 15 minutos. A ver si en el fondo de la plática no suena el horario que ya está por arribar. Ya, ahorita, ya está casi. Por arriba. Ya casi, ya le conoce la sentencia. Así que Rodrigo, bienvenido a arroba Contacto Deportivo GT y Contacto Deportivo Gustavo Velázquez en YouTube. ¿Qué le representa a usted esa tarea, ese trabajo? Yo digo que se lo goza, porque no solo estar acá, sino saber que a través de lo que usted hace en su conocimiento, pues el reloj funciona al centavo. Gusto saludarlo. Igualmente, don Gustavo, muchas gracias. Créanme que es mi pasión, me da las máquinas, ¿verdad? De todo tipo. Pero esta es otra de mis pasiones y también le cuento que vamos a, primero Dios, poner el relojito que estaba puesto hace algunos años ahí en el ayuntamiento, ¿verdad? Para que se lleven la noticia esa ya, primero Dios, en estos días que vienen. ¿No? ¿Dentro de este año todavía? Sí, queremos hacerlo dentro de este año, llevarlo a la municipalidad y posteriormente hacer la torre de un material más liviano, ¿verdad? Que el que tenía anteriormente, para evitar recargar las cúpulas de ahí del ayuntamiento. Cuéntele a la gente, ¿cómo se siente usted siendo retoño de don Rodrigo, en este caso restaurador Rafael, del, sí, Rafael y Rodrigo, dice ahí, sí. O sea, están los dos ahí, sí. Prácticamente. Sí, ahí estamos los dos. Mira que fue una inquietud de mi papá restaurar el reloj ese en los años 90. Ya se había aprobado con dos gobiernos municipales, pero hasta que llegó Héctor Vides y estuvo de vicealcalde Joaquín Gaitán, fue que... ¿Y Gaitán que se le familiar? Sí, es familiar también mío, don Joaquín. Hasta esa administración fue que se le puso atención al reloj y mi papá logró hacer su... Eran como sueño de él, ¿verdad? Echar a andar el reloj otra vez. Y desde el 93 que ahí estaba hasta la fecha. ¿Y usted tiene algún recuerdo de cuánto tiempo les demandó, qué gestiones hubo que hacer y demás, encontrar financiamiento para todo lo que eran las piezas, etcétera, y ponerlo como está actualmente? Pues fíjese que el financiamiento, pues, como en nuestro trabajo, que es metal mecánica también, nosotros construimos con mi papá las piezas que le hacían falta. En ese tiempo mi papá fue el que patrocinó todo esto, ¿verdad? De la restauración, con el apoyo de la municipalidad de ese entonces. Y gracias a Dios, ahí está, pues, le faltaban como 10 piezas al reloj en ese tiempo. Y costó irle hallando hasta que al fin se logró hacer funcionar. Y el hacer funcionar, cuéntele así, dentro de los términos que usted utiliza, ¿cómo es que se logra que hay que mantener alimentado la cuerda, etcétera, para que esté, sigue, ese tipo de mantenimiento y constancia para que el reloj no se detenga? Pues fíjese que el reloj consta de tres pesos, ¿verdad? Son de plomo. Uno de aproximadamente 150 libras y otro de aproximadamente 60, son dos de aproximadamente 150 libras. Y el más liviano, que es el que sí, lo que es el reloj, ¿verdad? Las otras son para las campanadas. Hay una cosa curiosa, ¿verdad? Porque con mi papá lo desmontamos todo y lo llevamos al tallecito, que ahí lo desarmamos, lo limpiamos, le arreglamos las piezas que estaban malas. Pusimos las que le hacían falta, pensando más o menos cómo eran, ¿verdad? Pero cuando lo trajimos, que a colocarlo de nuevo, teníamos el problema que se adelantaba, iba muy rápido. Ya se estaba inaugurando y yo tenía que subir y detenerlo un ratito para que no se adelantara mucho, hasta después de la inauguración que mi papá nos pusimos a ver nuevamente el reloj. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué esto camina tan rápido?
Entonces vimos dos pequeños agujeritos ahí, en una pieza clave del reloj, se puede decir, ¿verdad? Y me dice mi papá, mira, aquí llevaba algo esto, hay que ver. Esto seguramente funcionaba con este otro. Y diseñamos una pieza así sencilla realmente, ¿verdad? Pero que fue la que dio en el clavo, porque ahí quedó. Ya no molestó, ya se reguló el tiempo y ya caminó bien. Bueno, ahí el caminó bien y ya nos sonó el de las 10:15. Sí. vamos a tener imágenes que va a captar José Pablo ya en las entrañas del aparato. Pero me imagino, yo utilizo esos términos, la gente me conoce. ¿Cómo se siente usted? Y yo así lo digo, como el traidito de la película, me refiero, que usted es el mero mero de acá. Pues mira, leer este y créame que ahorita tenía otro trabajo que hacer ahorita, pero dije, me encanta todo esto, ¿verdad? De lo relacionado al reloj. Y qué más que cuando hay alguien conocido que quiere subir, pues yo digo, esto es de los guatemaltecos, ¿verdad? Pienso que todos tenemos derecho de conocer esto, que son pocos hasta la fecha, han sido pocos, ¿ves? Pero eso, cuando alguien quiere subir, pues con mucho gusto le vengo a mostrar yo este aparato. Es una auténtica joya. Sí, es una joya. Y ya lo que usted escuchó, usted creo que resultaron que de alguna manera son medio familiares o algo, sí, por el estilo, claro. Como el mundo es pequeñito, ¿no? Claro, sí, es que estábamos platicando que tenemos tatarabuelos comunes que vinieron de Italia. Abuelos Fulán Comparini, que eran muy católicos y vinieron a vivir al antiguo. Entonces ya aquí ya resultó que somos parientes. Medio primo, Rodrigo. Sí, exactamente, sí, así es. Así es de pequeña al antiguo. Y el mundo en sí. Bueno, van a continuar escenas que les va a captar José Pablo, justamente del alma mater del funcionamiento de este icónico, emblemático y especial reloj que dicta la hora, no solo para la antigua, sino lógicamente para toda Guatemala desde este arco de Santa Catalina. Así que continuamos ya con esas imágenes en toda la estructura de esta joya que está acá en Antigua Guatemala. Continuamos.